Chicas de Kimchi, yo soy Diana. Y yo soy Gisela. Y nosotros somos Double Trouble en Corea. Y el día de hoy les vamos a hablar de las cosas que no deben de hacer cuando están en Corea. Ok, la primera cosa es caminar con zapatos dentro de la casa de alguien. Normalmente esto es porque los coreanos son muy limpios y pues muchos comen en el suelo, duermen en el suelo y todavía hacen muchas de sus actividades en el suelo. Entonces es importante que cuando entren a la casa de alguien, por respeto, se quiten los zapatos para no ensuciar. La número dos es, no pueden enterrar los palillos dentro del arroz. Ustedes cuando van a comer, a lo mejor quieren usar su cuchara y dejar los palillos y no saben dónde ponerlos. Lo mejor es ponerlos en la mesa o a lo mejor pueden recargarlos en el mismo plato, porque se supone que es como un mal augurio, cosas de fantasmas, espíritus, entonces no entierren los palitos ahí. La número 3 es no escriban el nombre de alguien con tinta roja. Esto también es una cosa de superstición y es un poco como desearle a alguien la muerte, ¿no? Si yo escribo Gisela con tinta roja es chan chan chan, como que estoy deseándole mal, entonces eso definitivamente no lo hagan. La número 4 es no pueden sentarse en los asientos que están reservados para adultos mayores en el metro. Estos asientos están reservados para niños pequeños, para mujeres embarazadas, para personas con discapacidades o para adultos mayores. Estos asientos vienen al final de cada vagón. Son 3 asientos que están de cada lado y hay un asiento también respectivo para las mujeres embarazadas. La número 5 es no sonarse la nariz en la mesa. Los coreanos tienen una cultura muy distinta a la nuestra o en general a la occidental y muchas cosas que a nosotros nos pueden parecer maleducadas como eructar, tronar la boca, masticar con la boca abierta, etcétera. Para nosotros es de mala educación, pero para ellos no. Pero sonarse la nariz para ellos es de muy mala educación y es algo que definitivamente no pueden ni deben hacer en la mesa. Número 6 es, no pueden, si ustedes van a una cena o a una comida con su jefe, con alguien que ustedes deban de respetar, no pueden empezar a comer antes de que ellos lo hagan, ¿no? Si ustedes van a comer con una persona que tienen que respetar, tienen que esperar a que ellos empiecen a comer y ya una vez que ellos empiecen a comer, ustedes ya pueden comer. Número 7 es no servirse agua a ustedes mismos. Aquí en Corea usualmente te dan un jarroncito de agua y ponen ahí los vasos y todos se sirven, ¿no? Normalmente es la persona más pequeña de edad la que tiene que servir el agua, pero si tú de repente a media comida ya no tienes agua y quieres, no te puedes servir tú solo, porque es de mala educación y se considera egoísta. En ese caso lo que haces es como checar los vasos de los demás y pues servirles agua o ofrecerles y ya ellos se van a dar cuenta que igual tu vaso ya está vacío y entonces te van a servir agua para que tú no tengas que hacerlo. Número 8, no le toquen la cabeza o el hombro a los coreanos, es algo que los pone muy de malas. Muy, muy de malas. Se los pone muy mal. Porque ellos piensan que un golpe en la cabeza es como llamarles como si fuera, como si les estuvieras diciendo tonto o algo así. Entonces es muy importante que no les toquen la cabeza o el hombro. La número 9 es no compartir tu comida. La cultura coreana es mucho de compartir, ¿no? Aquí, por ejemplo, si tú estás en la oficina y de repente dices, ay, quiero ir por unas papas, y llegas y te empiezas a comer tus papas, ellos te van a ver mal porque van a pensar que eres muy egoísta, ¿no? Si quieres un snack, lo que tienes que hacer, una botanita, lo que tienes que hacer es pues ir y ni modo, comprar para todos y ya, ¿no? Llevar, no sé, una bolsa de papas grandes y a decirles a todos, hola, ya llegó la hora de la botana, boom, y compartir, ¿no? Porque si no, te van a ver muy feo. La número 10 es, no puedes llegar a una casa con las manos vacías. No me refiero a que vayas y llegues a tu casa y digas siempre, compré algo. No, pero si te invitan a casa de alguien, es muy importante que sepas, uno, por qué te invitan, porque si te invitan porque se acaban de mudar, tienes que llevar un regalo, digamos, diferente, ¿no? Como más específico. Sí, cuando te acabas de cambiar de casa, hay regalos que significan cosas como el jabón, papel de baño, o Kleenex, o detergente, o algo así, porque tienen significados, ¿no? El papel de baño, pues significa que van a tener como una vida larga y próspera, porque es un rollo muy grande, o el jabón, las burbujas, que todo va a ser bonito, así. Pero si tu amigo te invita a su casa a comer, y vas a ir y vas a conocer a su mamá, o así, pues es importante que llegues con un detalle, ¿no? A lo mejor puedes pasar y comprar un pan, o a lo mejor fruta, o helado, algún detalle. Pero siempre que vayas a visitar a alguien a su casa, trata de
llegar con algo, ¿no? Es muy importante porque es como decir muchas gracias por haberme invitado a tu casa, a pesar de que no es algo muy común en los coreanos que pues inviten a gente a su casa todo el tiempo, ¿no? Como a lo mejor lo es en otras partes del mundo. Número 11, no mostrar la planta del pie o la suela del zapato, sobre todo al sentarse y muchas veces cuando cruzamos las piernas, ¿no? Sobre todo los hombres, porque cuando cruzan la pierna, ya sabes, se sienten así como y entonces, pues obviamente termina viéndoseles la suela del zapato, o si es un lugar donde hay que estar descalzas, pues la planta del pie. Eso significa una falta de respeto muy grande aquí en Corea. La número 12 es no dejar propinas. En Corea no se usa eso de dejar propinas porque usualmente la comida que te cobran ya trae incluido el servicio. Es por lo mismo que no hay tantos meseros diciendo todo el día, necesita algo más, necesita algo más, le relleno el agua. Usualmente las mesas tienen un timbre y tú cuando necesitas algo simplemente los llamas y ellos vienen. Ustedes si dejan propina en su mesa, a lo mejor si el restaurante no las toma, te van a salir a buscar y te van a decir, oiga, se le olvidó su dinero. Y la número 13 es no rechazarle un trago a un mayor, ¿no? Si vas a casa de tus suegros o tienes una comida con tu jefe o con alguien a quien le debas más respeto del normal, digamos, y te ofrece un trago, aunque tú no tomes alcohol o no te guste o no estés de humor o X, pues simplemente tienes que recibir el trago de la manera más educada, aunque literal solo le des un trago y te volteas un poco, no puedes tomar frente de la persona, ¿no? Entonces aceptas el trago, te volteas un poco, bebes y listo, ¿no? Ni siquiera te lo tienes que acabar, pero es muy importante que no rechaces el trago porque la persona se puede sentir ofendida y es considerado algo de muy mala educación. Sí, esperemos que pues estos 13 cosas les hayan servido, que aprendan para cuando vengan a Corea que no las hagan. Así es, y si ustedes conocen de más cosas que no deban hacer en Corea, déjenos aquí en los comentarios para complementar esta lista de las 13 cosas. O tal vez si ustedes ya vinieron a Corea e hicieron alguna de ellas, cuéntenos qué fue lo que pasó, qué les dijeron. Así es, déjenos sus historias también embarazosas aquí abajo en los comentarios. Ya saben, hashtag oso en Corea. Y recuerden que estamos en redes sociales, ya pudieron aparecer por ahí por la pantalla en algún momento. Si no, de todas maneras se las vamos a dejar aquí abajo en la caja de descripción. No olviden de compartir el video y suscribirse si todavía no lo hacen. Denle like y nos vemos el próximo video. ¡Chao!